inauguración del World Business Forum Latinoamérica AILA 2010 por parte del señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Ciudadanas y ciudadanos de la República, y para los invitados extranjeros, estos son los objetivos de la Revolución Ciudadana. Primero, lo más importante, que son nuestros ciudadanos, los mandantes. Señores representantes de los medios de comunicación, la prensa libre que se requiere en democracia, como decía tan acertadamente Henry, ¿cómo quisiéramos que usted pagara ya prensa verdaderamente libre e independiente? Señores del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en Ecuador, autoridades civiles, miembros de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, señores representantes de las cámaras de industrias, señores industriales, conferencistas y patrocinadores, señor Henry Cronfle, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, permítanme, ustedes saben, no puedo sacar la mala costumbre de ser académico y calificar las intervenciones, permítanme felicitarme por su extraordinaria intervención, Henry, y su juventud, me sorprende la calidad de esa, de la profundidad de los pensamientos viendo en una persona tan joven como usted. Señora Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica. Señora Verónica Educación, ministra de Industria y Competitividad. Señora Natalie Selle, ministra coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad. Esos son los pequeños grandes cambios que se están dando en nuestra República, ¿verdad? Tres valiosas mujeres ecuatorianas, tres ministras de Estado, porque en nuestro gabinete tenemos equidad de género. Señor Roberto Cuero, gobernador del Guayas. En primer lugar, quisiera pedirles mil disculpas por el atraso con que llegamos a esta reunión. Ustedes saben, somos muy celosos de la puntualidad, uno de los grandes defectos de la cultura latinoamericana, ineficiencia. Si se pierden 30 minutos y aquí hay 200 personas, se perdieron 100 horas de trabajo social, 3 horas de trabajo humano para la sociedad. Además, hay que tener una falta de respeto. Pero lamentablemente, por la ceniza del Tunguragua, el avión tuvo que hacer un círculo mayor, digamos, con unos 15 minutos de retraso a la ciudad de aquí. En segundo lugar, permítanme decirles, señores participantes de este foro, cómo les envidio. Quisiera participar en este foro más activamente, en las discusiones, etcétera, más aún con el título tan sugestivo que tiene, complementariedad pública-privada para el desarrollo sostenible. Lastimosamente, esos son los sacrificios que implica este oficio. Pero permítanme cometer un pequeño abuso de autoridad, y pese a que me ha invitado con estas palabras a inaugurar el foro, aprovechar para transmitirles también algunas ideas, nuestra concepción, nuestra perspectiva de esa complementariedad público-privada, lo que es el desarrollo sostenible, y lo que está haciendo el Ecuador en función de esa perspectiva. En primer lugar, permítanme decirles que estamos muy contentos de ser la sede de este primer foro de empresarios latinoamericanos, que se da cita para debatir respecto a un tema trascendente para el desarrollo de nuestros países, como es el de la complementación público-privada para la generación de desarrollo sostenible. Entre las muchas crisis que sufrió América Latina en las últimas décadas, una de las principales fue la crisis de idea, la crisis de pensamiento. Luego del fracaso, más que de la concepción, de la implementación de los modelos de industrialización sustitutiva e importaciones, fruto de este modelo de la escuela estructuralista latinoamericana, fue una concepción latinoamericana. En realidad no todo era original, era parte de la teoría modernizadora, que era un producto anglosajón, pero hubo importantes componentes latinoamericanos, básicamente la escuela cefalina o estructuralista. Después de ese fracaso, más que de la canción, de los malos cantantes, dejamos hasta de pensar, a tal punto que nuestras políticas públicas se rigieron por demasiados años por supuestos consensos, que en realidad eran ideologías fundamentalistas disfrazadas de ciencia. Y yo creo en la importancia de la ideología, pero no en el fundamentalismo, no en el dogmatismo. Y si la realidad contradice la ideología, sin pensarlo dos veces me quedo con la realidad. Peor error que puede cometer una persona es tratar de satisfacer sus fijaciones ideológicas. El peor error que puede cometer un estadista es tratar de satisfacer sus fijaciones ideológicas y no satisfacer las necesidades de la gente. Pero creo que todos, explícita o implícitamente, profesamos una ideología. En el discurso de Henry ha dado algunos rangos de esa ideología, muy respetables, muy legítimos, pero ideológicos, ¿verdad? Por ejemplo, libre comercio, etc. Eran ideologías fundamentalistas disfrazadas de ciencia, y donde para vergüenza nuestra, en lo que acogimos como consenso, ni siquiera participamos los latinoamericanos. A ese nivel de postración llegamos. 20, 30 años, 3 décadas siguiendo
las políticas emanadas del consenso de Washington, un consenso donde supuestamente todo el mundo participa, hay unanimidad, y resulta que era el consenso entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los organismos multilaterales con sede en Washington, donde ni siquiera participó un latinoamericano. Así fue la crisis de ideas, la crisis de pensamiento en la región. Fueron tiempos de un verdadero coloniaje intelectual para nuestra América. Qué bueno que todo esto esté cambiando. Y se ven foros como el presente, donde es nuestra misma clase empresarial la que busca respuestas propias, acordes a nuestra realidad. El mismo tema central de esta conferencia implica ya este cambio de época. Hasta hace poco, el fundamentalismo negaba la necesidad del Estado, de la acción colectiva, pretendía que todo lo podía solucionar aquella entelequia llamada mercado. Hoy reflexionamos sobre la necesaria, ineludible y yo añadiría impostergable complementariedad público-privada para un desarrollo sostenible, cosa que escapa totalmente a la lógica del mercado. Felicitaciones, señores empresarios, y bienvenidos nuevamente. Hablar de complementación es reconocer las evidentes imperfecciones del mercado que pretendieron en el pasado ser ocultadas con la aplicación de modelos que supusieron que el desarrollo y el bienestar sobrevendrían en forma espontánea por el simple accionar de los actores privados. La aplicación de estas concepciones generaron en toda América Latina crecimiento desigual, perversos patrones de acumulación de la riqueza en muy pocas manos, inequidad y pobreza. Pero no solo aquello, convertía, como decía James Tobin, premio Nobel de Economía en 1985, si no me equivoco, mi querida Natalie, ¿verdad? Convertía la escoria del egoísmo individual en la máxima virtud personal y social, negándose, entre otras cosas, la necesidad de acción colectiva. Cuando gran parte de los problemas que enfrentamos a diario son problemas colectivos que requieren de acción colectiva para su solución. Un agricultor puede cuidar su chacra y probablemente resolver los problemas de esta en forma individual, pero para construir el carretero que sirva para sacar sus productos requerirá acción colectiva, requerirá del Estado. Alguien dirá que el carretero lo podría decidir y construir la empresa privada, pero ¿qué pasa si el proyecto tiene una gran rentabilidad social, esto es valor agregado, generación de empleo, seguridad alimentaria, etcétera, pero no tiene rentabilidad financiera? No lo va a hacer la empresa privada. O más claramente aún, ¿qué pasa si el problema colectivo es la contaminación del río donde van los desechos de los agricultores, cuya descontaminación no tendría ninguna rentabilidad financiera? Hay problemas individuales y problemas colectivos. Para esos problemas colectivos se requiere acción colectiva. Afortunadamente, muy pocos en la hora actual mantienen el simplismo de la no necesidad del sector público. Dicho sea de paso, podemos entender al Estado como la representación institucionalizada de la sociedad por medio del cual ésta realiza su acción colectiva. A todas luces, los fundamentalismos señalados han fracasado en nuestra región y en todo el mundo. Hablar de complementación público-privada es reconocer la importancia de la iniciativa empresarial y de la acción colectiva a través del Estado. Atrás han quedado también en la historia las visiones estatistas, que consideraron al Estado como único actor en el desarrollo de la sociedad. Estos modelos generaron ineficiencia, limitaron las iniciativas de las sociedades y propiciaron inaguantables atrasos en el desarrollo. Criticar al mercado no es negar, es reconocer sus limitaciones. En forma análoga, criticar al Estado jamás puede ser negar su necesidad. La supuesta mano invisible de Adam Smith asumía que el mercado en condiciones idóneas nos llevaba a la eficiencia productiva, es decir, la mejor utilización de los recursos en sus usos asignados, tierra, capital, trabajo, etc. Y a la eficiencia asignativa, es decir, la asignación de los recursos en sus usos socialmente más valiosos. ¿A dónde va esa cantidad de tierra, trabajo humano, capital físico? A producir bienes suntuarios, a producir alimentos de base, a producir leche, a producir alcohol. Esa es la eficiencia asignativa, a dónde enviar los recursos sociales. Todo ello se llamaba eficiencia social, eficiencia productiva más eficiencia asignativa. Y debería impulsar el máximo crecimiento económico y satisfacción
social. No solo que se enviaban los recursos a usos más valiosos de acuerdo a la teoría del mercado, con el simple individualismo, competencia, etcétera, sino que debían lograr la mayor satisfacción social. Es decir, los recursos iban a dar la máxima utilidad a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos. Pero para que todo esto funcione, se necesitaban supuestos realmente inverosímiles. Básicamente competencia perfecta, no hablamos solo de competencia, competencia perfecta, sin costos de entrada y salida de ese mercado, información perfecta, bienes privados, que es muy importante. Los bienes privados son aquellos con capacidad de exclusión y rivalidad en el consumo. ¿Qué significa rivalidad en el consumo? Que si yo disfruto del bien, ustedes no lo pueden disfrutar. Una manzana, si yo la como, ustedes no la comen. Esta conferencia la puede disfrutar igualmente Catiuca y Verónica, sin ningún problema. No hay rivalidad en el consumo, no es un bien privado, es un bien de consumo colectivo. Exclusión significa que para disfrutar un bien tengo que pagar por ese bien. No necesariamente, pero se deriva la capacidad de exclusión el que se tenga que pagar. Estados Unidos, para comprarle un tractor, Estados Unidos tiene que pagar por el tractor, para disfrutar ese tractor. Estados Unidos puede respirar nuestro aire puro, el aire puro de la Amazonía, sin pagarnos nada en absoluto, porque es un bien sin capacidad de exclusión. El mercado, y estas son las cosas que se olvidan, las pequeñas, grandes cosas. Me recuerdo el chiste, mismo sacan chistes a los economistas, ¿verdad? Los supuestos extremos para llegar a la conclusión que queremos, ¿no? Como el químico, el físico y el economista que se quedan en una isla desierta y solo logran rescatar una lata de frijoles. ¿Cómo abrimos una lata si no hay abre lata y aquí hay pura arena? El químico ya se expongámosla al calor solar, de noche al frío, dilatación, contracción, se revienta la tapa y nos comemos los frijoles. El físico, no, mejor pongámosla, pero no será el físico primero, el químico, pongámosla en el agua salada, las sales corroerán la tapa, abrimos la tapa y nos comemos los frijoles. El economista viene, yo tengo una solución más fácil, supongamos que la lata está abierta, comámonos los frijoles. Entonces, una serie de supuestos realmente extremos que muchas veces olvidamos. Que el mercado, en condiciones extremas, solo será eficiente para proveer bienes privados con capacidad de exclusión y liberar el consumo, es decir, con precios explícitos, básicamente mercancías. Hay muchas cosas en la vida que van allá, y mucho más allá de las mercancías, el medio ambiente. La paz social, el disfrute de tiempo libre, no son mercancías, y dan bienestar humano, y de eso no se va a encargar el mercado. Ni siquiera es que lo haciendo mal, no lo va a tomar ni siquiera en cuenta. Son supuestos extremos, insisto, competencia perfecta, información perfecta, bienes privados, y algo que frecuentemente olvidamos, una adecuada distribución del ingreso. De hecho, la supuesta eficiencia asignativa depende de la distribución inicial de los recursos. ¿A dónde van los recursos sociales? Dependerá de la capacidad de compra. Y de repente, como le ponía en el ejemplo, esa tierra, capital, trabajo, irá a producir alcohol, porque hay demanda, capacidad de compra para alcohol, y no irá a producir leche, no porque no requiera leche esa sociedad, sencillamente porque la gente demandante de leche no tiene capacidad de compra. Esto es otra cosa que olvidamos con demasiada frecuencia, que el mercado con mala distribución de recursos, como en el caso latinoamericano, la región más desigual del mundo. Henry ponía de ejemplos algunos países que están entre los primeros del mundo para facilitar hacer negocios. Bueno, pero recuerden que ese es el medio para llegar al fin, que es bienestar humano. E indudablemente, tan importante como producir es distribuir. Con el dolor del alma le pedía a Henry que dos de esos países que mencionó, Brasil y Chile, son los campeones de desigualdad en América Latina. Ahora, cuando se tiene alto ingreso per cápita, tener desigualdad no es tan grave. Cuando se tiene bajo ingreso per cápita, tener desigualdad significa miseria, pobreza absoluta. Y estamos en la región más inequitativa del planeta. Y el mercado, con mala distribución de recursos, como en el caso latinoamericano, es sencillamente un desastre. Tanto para que los agentes privados mejoren esa eficiencia productiva, utilizar los recursos adecuadamente en sus usos asignados, que se mezcle bien esa tierra, ese capital físico, ese trabajo humano para producir de la forma más barata la máxima cantidad de alimentos. Eso es eficiencia productiva. Cuanto para lograr socialmente la eficiencia asignativa, que se destinen esos recursos no para alcohol, sino para leche, la participación del sector público es vital. Para lo primero, la eficiencia productiva, por ejemplo, se requiere competitividad sistémica para mejorarla. Y para ello, infraestructura, logística, energía, etc. Recuerden, una empresa puede ser muy productiva,
utilizar de la mejor manera ese trabajo, ese capital, ese empleo, ese trabajo humano, pero un trabajo humano capital tierra, pero poco competitiva. Si no tiene un adecuado carretero para sacar sus productos, si son productos de exportación y no tiene un adecuado puerto, no podrá competir. Enfrentará costos demasiado altos, pese a que lo que está al alcance de la empresa lo hace bien, es decir, es productiva, pero no es competitiva. Competitividad implica productividad, pero lo contrario no es cierto, ya que competitividad precisamente es una cuestión de acción colectiva, es una transformación social. Para lo segundo, la segunda clase de eficiencia, la eficiencia asignativa, que dábamos por otorgada al mercado, se requiere planificación y adecuados incentivos para que los recursos vayan a sus usos socialmente más valiosos. Se requieren incentivos para producir, insisto, leche en vez de alcohol, producir hospitales en vez de estadios de fútbol. Podemos caer aquí en elucubraciones filosóficas, aquello de la supremacía del consumidor, etc. Que son fundamentalismo ideológico tremendamente peligroso. En nombre de la supremacía del consumidor, abran la economía y que el consumidor decida si compra nacional o importado. Y como tenemos menos eficiencia en lo nacional, es más barato lo importado. Maravilloso, en el corto plazo el consumidor estará mejor. Pero cuando quiebre la base productiva de un país, no hay empleo, tampoco hay ingreso, y sin ingreso tampoco hay consumo. ¿Verdad? Nunca se olvide. Producción y empleo, como ha dicho el hombre. Y es el principal objetivo de la política económica de un país, no satisfacer fundamentalismo ideológico. Puede haber elucubraciones filosóficas, como aquello de la supremacía del consumidor, pero en realidad las cosas son mucho más sencillas y evidentes sobre lo que hay que hacer. En resumen, perdónenme esta introducción un poco conceptual, pero creo que era bueno para enmarcar la discusión. Creo que el mercado es una gran energía para la sociedad, pero el timón y la dirección deben darlo dicha sociedad. La raíz de la crisis mundial que actualmente vivimos, a la que se refirió Henry, salvamento, el salvataje, como lo llamamos en Ecuador, ¿verdad? No lo digo. El salvataje de la banca, salvataje de países europeos como Irlanda, que hasta hace poco era modelo de desarrollo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La raíz de la crisis mundial que actualmente vivimos no son los millones de dólares que necesita el sector financiero para su rescate, sino el haber sometido vidas, personas y sociedades a esa entelequia llamada mercado. El mercado es un buen siervo, pero un pésimo amo. Henry se refirió también a la globalización. Nadie puede negar un fenómeno como la globalización. Y nosotros no tenemos el poder para establecer las condiciones de esa globalización. Yo me pregunto, ¿qué pasará con la globalización el momento en que Estados Unidos empieza a perder por dicha globalización? Ellos sí tienen capacidad para poner las condiciones, nosotros no. Nadie puede ser tan loco para negar la globalización. Pero la conclusión que se deriva de esa realidad, como la globalización, no es irreflexiva lo más rápidamente posible, lo más pasivamente posible, incorporar a esa globalización, sino buscar la forma más inteligente de hacerlo. Y la globalización neoliberal tiene serias limitaciones, contracciones incluso éticas, ¿no? ¿Cómo se entiende que se busque cada día mayor movilidad a menor costo de capitales y mercancías, pero se criminalice cada vez más la movilidad más importante, que es la movilidad humana? En teoría del mercado, y aquí veo grandes economistas o gente que se dedica a la práctica económica, se supone que para que el mercado funcione debe haber movilidad de recursos, perfecta movilidad de recursos, capital, trabajo humano, etc. Entonces ni siquiera a nivel de teoría económica es sostenible penalizar la movilidad humana. Pero eso conceptual, el problema de la globalización neoliberal, si en la práctica estamos corriendo inmensos riesgos. La globalización no está buscando crear una sociedad humana, planetaria. Está buscando crear tan solo un gran mercado. No está buscando crear ciudadanos del planeta, del mundo. Está buscando tan solo crear consumidores planetarios. Y nos recuerda mucho, y no aprendemos de la historia, nos recuerda mucho el capitalismo salvaje en la revolución industrial. Cuando los niños de 5 años trabajaban, se trabajaba 7 días a la semana y los obreros morían de cansancio literalmente frente a las máquinas. ¿Cómo se logró cortar toda esa explotación de ese capitalismo salvaje? Con el emerger de estados nacionales, acción colectiva, que pusieron límites a esa explotación, jornada laboral, salarios mínimos, etc. Y se controlaron los excesos del mercado, de los entes privados, de la competencia y todo eso.
Hoy tenemos una globalización que busca un mercado mundial. ¿Dónde están esas instancias de gobernabilidad de ese mercado mundial para evitar los excesos? Y ahí estamos cayendo en grandes trampas. Para competir en esa globalización sin gobernanza, ¿qué es lo que estamos recorriendo? Lo más sencillo. Los países latinoamericanos no somos generadores de ciencia y tecnología. Ojalá algún día lleguemos a ser, debemos referirnos adelante a eso. Entonces, ¿cómo hemos competido? Con la precarización laboral, eufemísticamente llamada flexibilización laboral. Me ha gustado mucho saber que AILA busca la integración de América Latina. Maravilloso. Nosotros también, en la parte política, para coordinar, entre otras cosas, políticas públicas, para evitar que nuestros países, para una inserción inteligente a la globalización, evitar que nuestros países sean víctimas, sometidos al interés del capital, al interés del mercado global, y dejemos de competir absurdamente, por ejemplo, deteriorando los niveles de vida de nuestra fuerza laboral. ¿Cómo? Coordinando políticas laborales, por ejemplo, estableciendo un salario mínimo a nivel regional. Eso también es parte de la integración y formas inteligentes de insertarnos en esta globalización neoliberal que no manejamos, que es innegable, pero no significa por eso que debemos ir pasiva y reflexivamente a insertarnos en ella. Hoy se abre paso con fuerza en el mundo entero y sobre todo en América Latina la comprensión de que una alianza entre estados fuertes, eficientes, activos y transparentes y sectores privados responsables y comprometidos con el bienestar de las sociedades constituye la base para el desarrollo productivo y económico armónico, holístico. La eti-economía, ética economía, la eti-economía que pone como centro y razón de ser al ser humano. Recuerden que el ser humano es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Henry citó a uno de mis papas favoritos, ustedes saben que soy católico, Juan Pablo II, cómo definía o cómo establecía las condiciones para una verdadera paz. Pues tal vez la encíclica más hermosa que escribió Juan Pablo II, que fue el amor en el ser, en el trabajo humano, lo dice claramente. El trabajo humano no es un factor más de la producción, es el fin mismo de la producción. Y una de las cosas que ocurrió en América Latina en los últimos años fue convertir el trabajo humano en un simple instrumento más de acumulación de capital, con figuras como tercerización, trabajo pobre, porque no vamos a olvidar. Ojalá tengamos en este foro mucha autocrítica. Tal vez se han cometido excesos en respuesta a excesos que hubo antes. Porque nos hablaba Henry, por ejemplo, de lo costoso que es despedir trabajadores en ciertos países. Para empezar, en nuestros países no existen seguros de desempleo. Hay que empezar 10 veces antes de hacerle perder el puesto de trabajo a un ser humano. Segundo, recuerden los excesos que había. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la tercerización laboral, es decir, mis trabajadores no eran míos sino una tercera empresa. Con eso eludía obligaciones patronales, distribución de utilidades, etc. ¿Ya? Los contrataban una tercera empresa. Se suponía que la tercerización era para actividades complementarias a la actividad fundamental de la empresa. Si era una industria, bueno, se podía tercerizar el servicio de comida, el servicio de guardería, el servicio de transporte. Pero llegamos al gobierno y encontramos un reglamento que permitía que hasta el 75% de los trabajadores pudieran estar tercerizados independientemente de la función que cumplieran. Y con eso, insisto, se eludían responsabilidades laborales. La situación había llegado a tal extremo que ese reglamento fue una respuesta a un abuso, entre comillas. Una cementera, la principal de este país, con más de 600 millones de dólares en venta, en un juicio laboral declaraba que ella no tenía ningún trabajador. Que ella no tenía ningún trabajador, o sea, el cemento se producía solito. El mayor grupo empresarial de este país, que también es dirigido por un empresario político, tenía más de 120 empresas intermediadoras y tercerizadoras. Entonces no podemos olvidar esa realidad. El trabajo por horas, en el código de la producción estamos flexibilizando el trabajo por horas, pero con medidas justas, decentes, éticas. ¿Pero qué se hizo con el famoso contrato por horas? En función supuestamente de mayor flexibilización laboral, competitividad, etc. Establecía que se podía contratar por horas un trabajador, pagarle por horas sin estabilidad, sin beneficio de ley, bueno, algunos beneficios sí, pero básicamente sin estabilidad. Si ustedes no otorgan un derecho por la característica del contrato a un trabajador, en teoría tiene que ganar más que los trabajadores que gozan de todos los derechos.
pero este contrato no tenía estabilidad y pagaba menos que el salario mínimo. Una forma disfrazada, legalizada, jamás legitimizada, de explotación laboral. Y no podemos olvidarnos los excesos que se han cometido también en la región, que probablemente producen reacciones también excesivas. Pero todos tenemos que hacer una autocrítica. Por ello resulta de enorme significación también que este foro se proponga el desarrollo sostenible como el objetivo de aquella complementación pública-privada. Debemos escuchar empresarios hablar de desarrollo sostenible. Esta cosa no se preocupa el mercado, es acción colectiva. Deliberar, no es que buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadido, no. Deliberadamente tenemos que buscar el desarrollo sostenible porque estamos hablando de bienes ambientales sin capacidad de exclusión, sin precios explícitos, de los cuales no se va a preocupar el mercado. Alguien dirá, Kioto sí se preocupa. Kioto es una mezcla de acción colectiva y de mecanismos de mercado, ¿verdad? Se tuvo que establecer el acuerdo que para mayores emisiones hay que tener bonos de carbono, que tienen que venderlo a aquellos países que reducen emisiones. Esa es la acción colectiva, la regulación de control. Los bonos se traen en un mercado, pero se creó el mercado gracias a acción colectiva, no espontáneamente. Y acuerdos vinculantes. Y eso es lo que vamos a buscar en Cancún, dicho sea de paso. De nada sirven estas cumbres si no nos comprometemos a metas concretas para disminuir los gases de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, y vinculantes, porque si no todo es una jura a la bandera. La sostenibilidad en tres dimensiones, social, económica y ambiental, tiene claramente este trasfondo de ética y economía de la que hemos hablado. Dentro de este contexto, es importante revisar las oportunidades y retos que tiene América Latina y Ecuador para consolidar su transformación productiva y recuperar la senda del crecimiento. Recordemos que durante el periodo 2003-2008, la región experimentó un ciclo expansivo de crecimiento del PIB per cápita del 3.5% anual, con una importante recuperación de los términos de intercambio, acumulando importantes superávit de cuenta corriente que permitieron reducir la pobreza del 44 al 34% y del desempleo del 11 al 7.5%. Todo esto nos permitió combatir los efectos de la crisis más importante del sistema capitalista de los últimos 80 años. Los países adoptaron una diversidad de medidas contracíclicas con costos que van desde el 6% del PIB, como las implementadas por Argentina, Brasil 3.5%, o como en nuestro país del orden del 2.5%. Nos costó mucho ciertas medidas, transferencias directas para mantener el dinamismo de la economía, etc. Si bien la implementación de estas medidas contracíclicas mitigaron el efecto de la crisis internacional, no es menos cierto que los resultados han sido heterogéneos, aunque en general América Latina se vio mucho mejor que el resto de regiones. El año pasado América Latina por la crisis decreció 2%. Vaya a ver cuánto decreció Estados Unidos, cuánto decreció Europa, etc. Sin embargo, los resultados fueron heterogéneos. Los países que más sufrieron fueron los países más abiertos, los más dependientes de las remesas y el turismo. Y como bien dice Henry, hablemos de cosas concretas. Yo creo que todo hombre explícito o implícitamente profesa una ideología, pero su creencia, principio, tiene que contrastar con la realidad. Y aquí sí duele ver algunas veces dirigentes empresariales, etcétera, que no dan las mismas recetas, sin ninguna creatividad, y recetas que han fracasado. Porque ¿cuál es la realidad? Que los países que más profesaron la no intervención del Estado, el libre comercio, la libertad de mercado sin ningún control, fueron los que más decrecieron. México decreció un 7%. Henry dice, ahora va a crecer 4%. Sí, después de crecer 7%, tiene que crecer 7%. Ni siquiera va a recuperar los niveles del año anterior, con todo respeto para mi querido embajador. Pero sí veo una simetría de tratamiento dependiendo del color del gobierno, ¿no? Sobre todo por parte de la prensa libre e independiente. Si en México hay violencia, es el narcotráfico. Si aquí hay violencia, es culpa del gobierno. Debemos ser honestos en estas cosas, analizar sinceramente los hechos y tomar las mejores medidas para elevar el bienestar de nuestros pueblos. México creció un 7%, que ahora crezca 4%, maravilloso, pues se está recuperando. Es como decir, el primer tiempo me volaron 5-0, como el otro equipo se cansó de meterme goles, en el segundo tiempo me meto un gol y uno gané 1-0. No, ese fue el segundo tiempo, perdí 5-1, ¿verdad? Costa Rica decreció un 3%, Bahamas 4%, y Barbados y Jamaica 3% del PIB. Creció.
pese a que vio colapsar la economía. Lastimosamente, la mezquindad, la pequeñez de nuestra clase política y de ciertos analistas económicos nunca van a reconocer esto. Pero Ecuador, por su sistema dolarizado, ¿qué les hace un sistema dolarizado? ¿Qué produce? Dolarización es otra cosa con un tipo de cambio fijo extremo. Se nos lo presentó como la última maravilla del siglo XX y en verdad era regresar unos 50 años al patrón oro, porque es lo más similar al patrón oro, donde se pierde la política monetaria porque se tiene un cambio de tipo, un tipo de cambio fijo extremo. En el caso del patrón oro, cantidad de sucre, subsidiar a sucre de la moneda, en función de la cantidad de oro que se tenga, ¿verdad? En el patrón dólar, bueno, es como fijar 25.000 sucres, un dólar para siempre. Y si no hacen para siempre, mejor eliminen los sucres y quedan con el dólar. Eso es lo que le pasó a Ecuador. ¿Qué producen estos sistemas? Por supuesto, algún rato bajan la inflación. Yo sé que le decía, la dolarización reduce inflación y nada más. Nadie lo ha negado nunca. Pero tiene efectos tremendamente graves, más encima, para economías tan vulnerables como la ecuatoriana o la salvadoreña. Básicamente, ¿cómo corregir los desequilibrios externos? La dolarización hace perder competitividad. Colombia nos devalúa la moneda, Perú deprecia su moneda, y no tenemos cómo responder y se aprecia en términos relativos el dólar con respecto a esas monedas y se encarecen nuestras importaciones y se abaratan importaciones. Cuando ustedes tienen un tipo de cambio fijo extremo, como la convertibilidad argentina, ¿no? También es, ahora dicen que no es mi propio de la dolarización, en verdad son hermanas y hermanas gemelas, los dos son tipo de cambio fijo extremo. ¿De qué depende el éxito o la perdurabilidad del sistema? De tener fuentes de divisas no sujetas a competitividad, porque precisamente eso es lo que hace perder la dolarización. Esas fuentes de divisas eran dos en Ecuador, y son. Todavía no logramos superar esa etapa de tremenda fragilidad. Remesas de migrantes, porque lo único, el único que tuvo éxito en la oscura y triste noche neoliberal en exportar el Ecuador fue exportar ecuatorianos. Más de 2 millones de ecuatorianos a partir del 99 salieron por todos los medios del país y no se olvidan de su país. Y esos dólares, esos euros que lo ganan con su frente, los mandan a su país, a diferencia de muchos banqueros, muchos grandes industriales que envían la plata afuera y de nuevo es culpa del gobierno, ¿no?, para notificar su falta de fe en el país. En todo caso, remesa de migrantes, ingreso petrolero, un recurso no renovable, no sujeto a competencia. Esas dos cosas se derrumbaron en el 2009. Las remesas migrantes estuvieron más del 25%. El precio del petróleo, ustedes saben, el primer semestre del 2009 se desplomó. Además de todos los efectos de la crisis que la recibieron los demás países de la región, pérdida de financiamiento, de inversiones, caída de exportaciones, etc., Ecuador tuvo dos efectos adicionales tremendos. Caída del precio del petróleo y caída de remesas migrantes. Pese a eso, Colombia decreció 2% y tuvo un desempleo del 14%. Nosotros no decrecimos, el sector petrolero nos creció, no petrolero nos creció 1%. Encima tuvimos crisis energética, la peor sequía de los últimos 40 años. Tuvimos un racionamiento eléctrico en noviembre, diciembre, unos 5 meses, hasta marzo más o menos de este año. Lo cual también implicó grandes importaciones de combustible, ¿no? Miles de millones, porque Ecuador no tiene capacidad de refinación suficiente. Pese a todos esos factores negativos, nuestro sector no petrolero nos creció 1% y la economía total nos creció cerca de 0.3%. Y el desempleo bordeó 10%, 9.algo%. Colombia tuvo un desempleo cercano al 14% y decreció al 2%. Es decir, manejamos bastante en una crisis. Por supuesto, me insisto, dada la mediocridad del medio ecuatoriano, nadie va a reconocer eso. Pero la economía ecuatoriana debió colapsar. ¿Cómo manejamos la crisis? Política anticíclica, salvaguarda del sector externo, etc. En general, Latinoamérica lo hizo mucho mejor que el resto del mundo. Por eso, Lula, en un discurso histórico que acaba de dar en Georgetown, Guyana, donde se realizó la cuarta cumbre de Iguazú, decía: yo creo que el mayor cambio en Latinoamérica es que hemos recuperado la autoestima, la confianza en nosotros mismos. Podemos mirar en alto. Yo voy al grupo de los 20 y les digo qué pase Brasil para ayudarles a salir de la crisis. Ya no es que tenemos que aguantar a los burócratas del Fondo Monetario bajando de las escaleras de un avión a revisar nuestras cuentas y decirnos qué hacer. Y eso es fundamental para el desarrollo. Esos son los capitales intangibles, fundamentales para el desarrollo que se nos olvidó la economía ortodoxa, que dice que son el talento humano, capital físico, recursos naturales, sin cohesión social. No hay desarrollo. Sin tener un proyecto común, como el que tú has hablado. Sin autoestima, sin confianza en nosotros mismos, no hay desarrollo. Y eso es lo que está cambiando en Latinoamérica. Hemos recuperado esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos. Nos estamos recuperando de una crisis que no causamos.
La CEPAL prevé un crecimiento regional del 5.2% para el 2011 y del 3.8% para el 2012. Por si acaso, Ecuador va a crecer este año 3.7, no 2.7, ejemplo. Esas son cifras de una moneda internacional que nunca va a acertar. Nunca. Se pronosticará que China crecerá este año un 10% y un 8.7% para el 2012. Y el sector no petrolero nos va a crecer casi el 5%. ¿Por qué enfatizo el sector no petrolero? En una economía tan dependiente del petróleo como la ecuatoriana, es un ejercicio elemental de análisis económico, elemental de honestidad, separar el sector petrolero, que puede depender de que se partió el oleoducto y creció 40%, o se conectó otro oleoducto al OCP como en el 2003 y creció 35% de la producción, del sector no petrolero, que es el que obedece a las políticas económicas. Ese sector este año nos va a crecer cerca del 5%. El promedio total es más bajo, porque ustedes saben que con la renegociación petrolera, la producción petrolera privada ha decrecido. Pero ya acabamos de renegociación y tenemos mucha esperanza de que retome su tendencia creciente. En septiembre, el Banco de Desarrollo Asiático incrementó la tasa de crecimiento del PIB esperada para la región, que incluye 44 países de naciones industrializadas en vía de desarrollo, con excepción de Japón. Pero la recuperación global dependerá del comportamiento de las economías norteamericanas, japonesas y europeas. Sin embargo, las oportunidades se mantienen positivas para América Latina por dos vías: crecimiento del consumo de alimentos y productos industriales y de productos de nicho por la demanda creciente por productos con mayor sofisticación, así como la creciente demanda por recursos naturales no renovables. Lo que parecía hasta hace poco como la maldición de los recursos naturales, otra barbaridad, ¿no?, que seguro se le puede ocurrir a cierto romántico, que tener petróleo es una maldición. Una maldición si no lo saben usar, pero pregúntenle que si para no debe el petróleo es una maldición. Las minas son una maldición si no las saben utilizar, pero pregúntenle a Canadá, Australia, si son una maldición. Eso es una barbaridad. O sea, son dogmatismos, son tonterías que no resisten el menor análisis, pero ¿cómo retrasan a un país, ¿no?, por discusiones estériles, inútiles? La discusión es aprovechar o no nuestros recursos naturales no renovables, por el amor de Dios. La discusión es cómo los utilizamos de mejor manera. Lo que parecería hasta hace poco como la maldición de los recursos naturales se presenta como una oportunidad para consolidar con estos recursos una verdadera transformación productiva en la región. Para que América Latina pueda tomar ventaja de estas oportunidades, es imperativo cerrar las brechas estructurales, tanto internas de productividad como externas de competitividad, con los países en la frontera tecnológica. Para cerrar estas brechas y consolidar, se requieren de estrategias productivas expresas en base al trabajo público-privado. Henry hablaba de ciencia y tecnología, y soy un devoto de la ciencia y tecnología. Hemos multiplicado por cerca de 3 veces la inversión pública en ciencia y tecnología, pero todavía estamos en 0.44% del PIB, cuando lo mínimo, no lo óptimo, que recomienda la UNESCO es 1% del PIB. Y ese es uno de los grandes desafíos. Por supuesto, vendrá la demagogia, ¿no?, la ligereza en el análisis. Eso significa unos 300 millones más anuales para estar en el mínimo, no en el óptimo, en el mínimo recomendado por la UNESCO. Les vemos los 300 millones, ¿de dónde salen? ¿Qué se reciben? ¿Qué impuesto se cree? Eso nunca se dice, ¿no? La discusión política y pseudotécnica ecuatoriana en estos aspectos es tremendamente primitiva, tremendamente superficial. Pero somos devotos de la ciencia y tecnología. Sin ciencia y tecnología no habrá futuro. Para poder generalizar nuestros modos de vida, alcanzar el buen vivir, se requerirán grandes avances en ciencia y tecnología para con menos recursos obtener mayores beneficios. De hecho, y aquí viene la confrontación de la ideología con la realidad, ¿verdad? Yo creo que un cambio tecnológico tiene mucho más efecto que cualquier ideología. ¿Qué ha producido más efectos en la historia de la humanidad? ¿La revolución industrial o la filosofía del materialismo dialéctico, el egoísmo racional, etcétera? Que dicho sea de paso, también creo que el tratar de encasillar procesos tan complejos como la evolución de la sociedad humana en leyes simplistas siempre va a estar condenado al fracaso, ¿verdad?, sin considerar factores culturales, factores científicos, tecnológicos, etc. ¿Quién ha producido más cambios a nivel mundial? El filósofo más ilustrado de izquierda o de derecha, términos que no le gustan a Henry, yo todavía creo que son válidos, ¿verdad? Ya nadie trata de decapitar reyes, ¿no?, ni de salvar la cabeza de los reyes. Pero creo que sí nos diferencia en algunos principios de supremacía del trabajo humano sobre el capital, la importancia de la acción colectiva, la búsqueda de la justicia social, la generación de valor en vez de mercancía y un largo etcétera. En todo caso, ¿quién ha tenido más repercusiones en los cambios de los modos de producción, de las relaciones de producción, del modo de vida de la humanidad? El
filósofos más ilustrados de izquierda o derecha, o Steve Jobs de Apple con toda la revolución de información y en tecnología de información, que ha permitido esas mismas sociedades industriales que con la revolución industrial pasaron de agrarias industriales, ahora convertirse de economía industrial en economía del conocimiento. Somos devotos de la ciencia y tecnología. Es un gran desafío que tiene no solo Ecuador, América Latina. Somos productores marginales de conocimiento. Por ponerles un ejemplo, entre las 100 mejores universidades del mundo, no hay una sola latinoamericana. Es uno de los grandes desafíos que tiene que enfrentar Ecuador y la región entera. Países como Corea, Malasia o Finlandia expresaron sus estrategias y apuestas productivas en planes nacionales de mediano y largo plazo, con una inmensa participación del sector público. Ahora, hablando de propaganda, se quiere poner a Corea como una economía abierta. Claro, cuando hablamos de campeones de productividad. Pero ya allá, pues hace 40 años, cuando empezó el proceso de desarrollo, era economía abierta. El proceso de transformación productiva no es espontáneo. Y cuanto menor es el nivel de desarrollo del que se parte, mayores son las fallas de mercado y mayor es el esfuerzo de coordinación y de acción colectiva que se requiere para dirigir las energías sociales hacia la consolidación y priorización de apuestas productivas. Es innegable que los países en desarrollo estamos condenados, entre comillas, a escoger a priorizar. Tenemos que priorizar, tenemos que hacer recursos, tenemos infinitas necesidades, tenemos que priorizar a cuáles atendemos primero, dónde destinamos esos recursos. Es indudable que los procesos de transformación productiva requieren del escalamiento en el cadena de valor y de su inserción estratégica en los mercados mundiales, de la creación de capacidades y talento humano para aprovechar las oportunidades tecnológicas, de marcos institucionales favorables para la innovación y transferencia tecnológica, de instrumentos innovadores de financiamiento, de inversión pública para la generación de competitividad sistémica y obviamente mayor inversión privada. El gran reto para el sector público es invertir adecuadamente y eficientemente en las rentas que generan los recursos naturales no renovables con los superávit fiscales, a la par que se incentiva la inversión privada, jamás excluyente. Y saquémonos, si aquí hay estudiantes de economía, ustedes habrán visto el sonido de macroeconomía de Dorn, Samuelson, el crowding out, ¿verdad? El efecto expulsión, suponiendo que hay full employment de recursos, ¿verdad? Si el Estado invierte, el sector privado invierte menos. Pero brillante, debía estudiar 500 años de economía para llegar a esta brillante conclusión, que si la torta tiene un tamaño determinado, si alguien come más torta, el otro come menos torta. Entonces, con eso justificaron que el Estado no tenía que invertir. Pero primero, eso es si hay total empleo de recursos, lo cual es cierto. Y segundo, una adecuada inversión pública no es expulsora, crowding out de la inversión privada. Puede ser inclusora, en un neologismo también, crowding in de esa inversión. Si hago una carretera, un puente, puerto, aeropuerto, no es que estoy espantando para la inversión privada, estoy atrayendo. Entonces superemos todo eso simplismo que muchas veces nos lo han presentado como ciencia. A la par que se incentiva la inversión privada, bajo una institucionalidad que mejore la eficiencia social, facilite el diálogo público-privado transparente, a la par que se eliminan los riesgos de captura. Ecuador es un país relativamente pequeño en términos de extensión, 253.000 kilómetros cuadrados, 256.370 kilómetros cuadrados. Su ubicación geográfica en la mitad de la costa del Pacífico, América del Sur, su inigualable clima durante todo el año con diferentes regiones con características muy diversas que lo hacen único en el mundo. De hecho, somos el país más megadiverso por metro cuadrado, es decir, mega compacto, ¿no? Más megadiverso por metro cuadrado del mundo, rico en recursos naturales, con aproximadamente 13 millones de seres humanos y cerca de 14 nacionalidades diferentes. Herederos de culturas milenarias en América, lo convierte en un lugar geoestratégico por la inversión. Si ustedes ven también la posición del Ecuador, puede ser la puerta de entrada de la cuenca asiática del Pacífico para América Latina y la puerta de salida de América Latina para esa cuenca. Tenemos puertos de extraordinaria calidad como el puerto de Manta, donde fácilmente se puede tener un calado de 18 metros, etc. Ecuador es el ecocentro del mundo, no solo por su extraordinaria megadiversidad, sino por ser el centro generador de ideas innovadoras en cómo lograr un desarrollo verde sostenible, pero también rentable para los inversionistas. No solo tenemos la constitución más verde del planeta, sino que le hemos propuesto al mundo un mecanismo innovador de generación de bienes públicos globales a través de compensaciones por emisiones no generadas. Creo que aquí hay hermanos colombianos y peruanos, felicitaciones, viven en los países más cercanos al paraíso. Pero no solamente esas características de desarrollo sostenible y en los geográficas hacen al Ecuador un gran país para la inversión. Nuestro gobierno durante los últimos años ha trabajado intensamente en lograr un nuevo despertar, una nueva realidad histórica, realidad que ha involucrado grandes cambios.
los mismos que van ligados al buen vivir, concepto milenario de las culturas asentadas en el país y denominado como suma causal en quichua, por esos pueblos ancestrales, que busca el bienestar del ser humano a través de un desarrollo equitativo y que constituye el principio y el fin de las acciones de este gobierno. Para lograr el cumplimiento de este concepto, estamos llevando adelante una revolución ciudadana que significa un cambio radical, profundo y rápido. Ecuador, mi América Latina, tiene un segundo más que perder. Hemos perdido demasiado tiempo. 2 siglos hemos desperdiciado. Y hemos hecho lo más difícil, por ejemplo, estar separados. Todo nos daba para estar juntos. Cuando se logra esa unidad latinoamericana, en UNASUR estamos dando pasos agigantados. A diferencia de la Unión Europea, 27 países, diferentes sistemas políticos, diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes idiomas, que tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron. América Latina le tendrá que explicar a los nuestros por qué nos demoramos tanto. No tenemos tiempo que perder. Para lograr el cumplimiento de todos estos motivos, se está realizando esta revolución ciudadana, cambio radical, profundo y rápido de las estructuras existentes en el país, en todos los ámbitos. Aquí hay muletillas, ¿no? Frases gastadas. Ah, cada gobierno quiere reinventar el país. Pues algunas veces es necesario reinventar el país. El país que recibimos era un desastre. Había fracasado económica, socialmente. Había expulsado a 2 millones de sus hijos fuera de la región, por todos los medios, exiliados de la pobreza. Por supuesto que había que reinventar el país. Eso precisamente lo que estamos haciendo. Cambio radical, profundo y rápido de todas las estructuras existentes en el país, en todos los ámbitos, y que inició con la aprobación de una nueva constitución en el año 2008, que es el referente máximo del marco jurídico del Ecuador para un ambiente claro, seguro y estable para hacer negocios. Nuestra constitución habla claramente de la protección de inversión, inversión nacional, extranjera, etc. Esto ya casi 4 años, por si acaso en cada elección nos acusan de comunistas, que se va a robar la vaquita, que si alguien tiene 2 cuartos libres le vamos a ocupar uno. Pregunta a los campesinos cuántas vaquitas no hemos cogido, porque ya después de 4 años hemos habernos robado una, por inútiles que sean. En verdad, somos muy respetuosos de la propiedad privada, está claramente establecida y defendida en nuestra nueva constitución como las garantías para la inversión nacional y extranjera. Esto ya casi 4 años. Hemos dedicado nuestras principales energías y recursos para reconstruir las instituciones públicas, para resolver dramáticas situaciones de pobreza y abandono de la gran mayoría de la población, para recuperar décadas de atraso en infraestructura física y tecnológica, para en suma concentrar la acción del gobierno del ser humano y su entorno natural, razón, principio y fin de nuestra revolución. En solo 3 años de gobierno hemos invertido cerca del 8% del Producto Interno Bruto en obras de infraestructura, sembrando el país de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. Así también estamos transformando la matriz energética. Esto es por año. La inversión pública total está llegando al 13% del PIB. Hubo años en Ecuador que la inversión total era 13%. Ahora solo la inversión pública es 13%. Lo hemos triplicado en términos porcentuales del PIB. Sin infraestructura, sin logística, no hay desarrollo. Y eso normalmente debe ser responsabilidad de los estados. Así también estamos transformando la matriz energética y promoviendo importantes inversiones para generación eléctrica más limpia. Hemos más que triplicado la inversión en ciencia y tecnología e incrementado el acceso de la población a las tecnologías de la información. Antes de nuestro gobierno, ninguna escuela pública tenía internet. Hoy tienen 3.000 escuelas públicas en internet de banda ancha, y al final de nuestro gobierno, en 2013, tendrán el 100% de las escuelas públicas, es decir, 16.000 aproximadamente, internet banda ancha. Al inicio de nuestro gobierno, los pocos cientos de hogares que tenían internet de banda ancha pagaban una tarifa de 80, 60 dólares. Hoy, los miles de hogares que tienen internet de banda ancha tienen una tarifa de 19 dólares. Una verdadera revolución por la competitividad sistémica en aras de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y atraer a la inversión productiva. ¿De dónde vinieron los recursos? La mediocridad dice que por los altos precios del petróleo. Después analiza las cuentas fiscales del Ecuador, toda esa plata. Cuando sube los precios del petróleo, sube el costo de los derivados que tenemos que importar. Que gran parte de esos excedentes se van a la importación, porque Ecuador, 40 años exportador de petróleo, y todavía no tenemos capacidad de refinar todo nuestro petróleo. Cometemos el absurdo de exportar crudo para importar derivados. Eso se va a acabar en los próximos años, y el próximo año empezaremos, además de toda la modernización de la refinería Esmeralda, que nos cuesta más de 700 millones de dólares, el próximo año empezaremos el proyecto de inversión más grande de la historia del país, la refinería del Pacífico, que podrá refinar 300.000 barriles diarios. No vinieron de ahí los recursos. Esa plata se dedicó a rescatar la producción petrolera, que estaba un desastre, porque querían privatizar Petroecuador, etc. ¿De dónde vinieron los recursos? De un inteligente y nacionalista manejo de la deuda externa. Como veremos más adelante, tenemos el más bajo coeficiente de deuda externa en la historia reciente, 19%.
Por si acaso, los analistas mediocres dicen que todo lo que hacemos es gracias a gente dormiente. Porque el coeficiente de externo, en la época neoliberal, pasó del 100% del Producto Interno Bruto. Hoy es menos del 20%. De un manejo honesto de nuestro petróleo. Cuando recibimos el país, nuestro petróleo se vendía con un castigo hasta de $18. Hoy se vende con un castigo de $5 o $6. De la transparencia en las compras públicas. Hoy tenemos un sistema que ha sido catalogado como el segundo mejor de América Latina. Solo nos gana México, pero usted tiene más de 10 años. Nosotros tenemos 2 años. Electrónico, compras públicas, no hay contacto entre diferentes demandantes, se minimizan las posibilidades de producción, de corrupción. Y si tenemos 5.000 millones transándose ahí, cada licitación nos está saliendo 25% más barato en promedio que los precios de referencia, cuando antes siempre salían 25% más caro. Un 25% de 5.000 millones, ahí tienen ahorro de centenas de millones de dólares. ¿De dónde más vienen? De la utilización eficiente de fondos que antes servían para garantizar pago de deuda o de nuestra reserva monetaria internacional, que era ahorro público, que en dolarización no sirve para nada porque no hay moneda que respaldar, ¿para qué se necesita reserva? Y el Banco Central, que era autónomo y no con la nueva constitución, la mandaba fuera del país. Todo ese ahorro público nacional y básicamente público está orientado a la inversión. Pero sobre todo, lo que nunca se dice, porque en este país algunas noticias no son noticias dadas a nuestra prensa libre e independiente, mi querido Henry, ¿verdad? Lo que nunca se dice, de un incremento del 50% en menos de 4 años de la recaudación tributaria. Esto es cerca de 2.000 millones de dólares adicionales en referencia antes de nuestro gobierno, que ha hecho pasar la carga tributaria del 11 al 15% del PIB, todavía por debajo de los promedios de América Latina, que son 16%, y muy por debajo de los países de la OCDE, que es aproximadamente 24%. Ah, entonces este fiscalito aumentó un puerto. De hecho, en muchos casos lo hemos rebajado. Por ejemplo, hoy los ciudadanos antes tenían que pagar el impuesto a la renta solo en base a sus ingresos, no podían descontar gastos. Y un soltero de $10.000 que ganaba $10.000 mensuales o pongámosle $30.000 anuales pagaba lo mismo que un padre de familia con 6 hijos, la sobreenferma mantenida por él, que ganaba los mismos $30.000. Hoy gastos de salud, de educación, vivienda, ropa, alimentación pueden ser descontados en el impuesto a la renta, un sistema mucho más justo. ¿Pero qué logramos con esto? Además de mayor equidad del sistema, que todo el mundo pida su factura. Y se reduce muchísimo la evasión, sobre todo del impuesto al valor agregado. Esta gran, mayor eficiencia, gran incremento en recaudación, se ha hecho en base a políticas inteligentes y también, como decimos, yo soy de Guayaquil, ¿no? Aquí nos dicen los monos. El mono sabe que palo trepa. Antes habían los empresarios que podían evadir impuestos, lo que evadían, que eran muchos, ¿no? Pero no todos. Ya le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, concreto. Los empresarios, sí, y yo acostumbro a dar estas conferencias, sobre todo cuando tengo preguntas y respuestas, en línea con el SRI, para ver cuánto paga de impuestos cada empresario que pide la palabra. Porque de repente tenemos empresarios que no dan cátedra de moral, buenas costumbres, político-económicas, que pagan cero impuestos. Y su empresa trabaja a pérdida de 10 años. ¿De qué puedo hablar? Pues si le va a tomar mal en las empresas. O está valiendo, o quédese calladito, ¿verdad? En todo caso, insisto, esto viene también de que ahora saben que los evasores serán sancionados, ya no hay las argollas, las pillerías de antes. Y les pongo un ejemplo, le dije que le iba a poner un ejemplo sin nombre. Al inicio del gobierno visitó un buen amigo, compañero de universidad, que dirige un gran conglomerado empresarial que vende más de $400 millones, a darme clases de moral, política, económica, etc. Es decir, todo lo que hacía por sus trabajadores, ¿no? Qué fundación, qué escuela, qué casita. Y cuando veo cuánto paga impuesto, pagaba $25.000. Se les ve, no hagas nada de eso. Eso es responsabilidad del Estado. Tu responsabilidad es pagar impuestos. Bueno, ya el año siguiente nos pagó $1.000.000, 40 veces más. Pero todavía falta mucho más para que pague. Además de lo anterior, el poder goza en los actuales momentos una gran estabilidad política. Como paradójicamente lo mostró el pasado 30 de septiembre. Cuando las fuerzas más retardatarias, perdedoras una y otra vez en las urnas, trataron de forma violenta desestabilizar el gobierno y por último matar al presidente. Pero el fundamentalismo de aquí no se trató de matar al presidente, no, los 7 balazos que tiene el carro presidencial son un invento. Las grabaciones de asesinos del presidente son un invento. El presidente no estuvo secuestrado en el hospital policial, estuvo turisteando, ¿no? Encerrado en el hospital policial. Bueno, que queden ridículos ante la historia, no hay problema. Pero ¿cuál fue el hito que se marcó ese 30 de septiembre? Por mucho menos eso, otro gobierno hubieran caído. Salían los ciudadanos a las calles a respaldar a los golpistas para que se vaya el presidente. Hoy salieron decenas de miles de ciudadanos a defender a su gobierno, a defender a la democracia.
el 30 de septiembre lo que hizo fue demostrar la fortaleza institucional que ha logrado este país. Hemos ganado abrumadoramente 7 elecciones consecutivas en un país donde los 3 últimos presidentes democráticamente electos ni siquiera acabaron sus periodos. Además del enorme capital político con el que contamos, se trata también de probablemente por primera vez en la historia un proyecto verdaderamente nacional que vence en costa, sierra, Amazonía, región insular y migrantes que ya tienen el derecho a elegir y ser elegido. Antes, el que ganaba en la sierra perdía en la costa y viceversa. Si era mono, ganaba en la costa y perdía en la sierra. Uno gana en costa, sierra, Amazonía, región insular, migrantes. Eso es bueno para el país. Capital político, estabilidad, proyecto verdaderamente nacional. Ante extraordinaria base popular, la ignorancia y la mala fe la llaman populismo, ya que populismo para ellos es todo lo que no alcanzan o no conviene entender, todo lo que escapa a sus catecismos. Hemos iniciado una nueva etapa en nuestro gobierno, en la que invertimos en el desarrollo social, en infraestructura física y tecnológica, a la par que nos encargamos también de la reconstrucción de la institucionalidad pública indispensable para promover el buen vivir. Impulsamos los 3 pilares del bienestar y el desarrollo: educación, producción y justicia. Educación y justicia, y justicia sin producción, obviamente vamos a tener ilustrados, equitativos, pero muertos de hambre. Producción con educación y sin justicia, vamos a tener esclavos ilustrados y con la panza llena, ¿verdad? Producción y justicia sin educación es muy difícil de lograr. Son los 3 pilares del desarrollo: educación, producción y justicia, construidos por supuesto bajo los principios de la equidad, eficiencia y soberanía. Se ha iniciado un proceso profundo para impulsar la revolución productiva que se expresa en la ejecución de la agenda de transformación productiva que se propone modificar el modelo productivo que hasta hoy ha sido de carácter primario y altamente concentrado. Pocos exportadores, pocos productos exportados, alta concentración de la riqueza en pocas manos. Para lograrlo, la agenda se fundamenta en una activa acción pública en alianza con el sector productivo y en el impulso de estrategias específicas para diversificar, innovar y democratizar la producción. Para ello, el gobierno cofinancia proyectos específicos para potenciar la innovación tecnológica y avanza en la construcción de un potente sistema de innovación productiva. Además, se está desarrollando herramientas específicas para propiciar y facilitar el acceso de los ciudadanos, comunidades y trabajadores a la propiedad de los factores de la producción. No quisiera extenderme en esto, pero esto es una de las fuentes de inequidad en nuestros países: la propiedad del acervo social, tanto público cuanto privado. ¿Quién distribuye la tierra? ¿De dónde viene la acumulación originaria de capital? ¿Por qué los indígenas tienen las peores tierras y tienen 3 hectáreas y los terratenientes tienen las mejores tierras en los valles y tienen 400 hectáreas? ¿De dónde vinieron todos esos procesos? Que es una de las fuentes de inequidad tremendamente seria que tiene no solo Ecuador, sino América Latina. En el marco de aplicación de la agenda productiva, el gobierno propuso la aprobación del Código de la Producción, el intento más serio después de 40 años, después de las leyes de fomento de los años 60, finales de los 60, para un desarrollo y fomento productivo e industrial en el Ecuador. Entrará en vigencia en los próximos días, ya fue aprobada por el Congreso, acabo de dar un pequeño veto, más bien formal, demorará unos cuantos días más hasta que salga publicada, y que establece por un lado claros principios de tratamiento de los inversionistas nacionales y extranjeros, generando un marco de certidumbre y confianza que con seguridad permitirá traer mayores inversiones a nuestro país. El código además establece un paquete muy importante de incentivos de carácter general, sectorial y territorial. Creemos en los incentivos. Yo puedo definir economía como la ciencia de los incentivos, más bien incentivos fiscales. Incentivos que buscan estimular la inversión productiva en nuestro país a fin de generar empleo de calidad, inclusión económica y territorial, desarrollo de la innovación tecnológica productiva. Nos cuesta cerca de 240 millones de dólares. Invertirá el Estado cerca de 240 millones de dólares por rendiciones, por renunciamientos tributarios con la vigencia de estos incentivos, como clara demostración de la apuesta al desarrollo productivo que mi gobierno está haciendo para alcanzar adecuados niveles de desarrollo y bienestar. Todo esto adicional a la inversión pública e infraestructura para el desarrollo productivo y programas de fomento de productividad e innovación, así como de simplificación de trámites. Estamos en un proceso que va a simplificar drásticamente los problemas para hacer una empresa en el país, que no lo creemos nosotros, eso viene por décadas. No solo eso, la superintendencia de compañías, ¿por qué tienen que registrar la empresa ahí? Se va a poder hacer ante un notario, y la superintendencia de compañías básicamente va a controlar a las empresas que cotizan en bolsa. Pero ahí sí logramos el apoyo, compañeros del sector productivo, los interesados, porque cada paso que hay gobierno parece que solo es para hacer daño, solo salen las voces críticas, nunca las voces que dicen yo estoy de acuerdo, como que si no merece eso, uy, apoyar al gobierno, pero si corres comunista,
malo, como decía el compañero de Honduras, ¿no? Usted no ha sido tan malo, ¿no? Malo apoyar. El presupuesto del Consejo de Producción será cerca de 900 millones de dólares para el año 2011. En el intenso proceso de debate que se produjo previo durante la aprobación del código, se han cuestionado dos aspectos importantes que contienen uno de los incentivos planteados en el código para nuevas inversiones que se realicen en los sectores prioritarios definidos para dar el salto de un modelo primario a un modelo productivo basado en el conocimiento y la tecnología. La exclusión supuestamente de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil. Aquí hay mucho guayaquileño. Eso es falso. A nadie se está perjudicando. De hecho, hay incentivos generales. La disminución del impuesto a la renta sobre utilidades del 25 al 22%. ¿Por qué? Son muy pragmáticos. Ecuador tenía el mayor impuesto implícito sobre utilidades de la región, porque aquí se paga 15% de utilidades a los trabajadores. Si ustedes tienen 100, menos 15 quedan 85. Sobre ese 85, 95% de impuesto a la renta. El costo implícito, el impuesto implícito para empresarios era 36.25, que era el más alto de la región. Por eso, con un gran sacrificio fiscal, hemos reducido 3%, hasta, es progresivo, ¿no?, hasta en 3 años, el impuesto a la renta. Eso es para Quito, Guayaquil, para todos los sectores. ¿Qué es lo que pasa? Estamos dando incentivos adicionales para remediar otro grave problema ecuatoriano y latinoamericano, que no es solo la desigualdad social, sino la desigualdad regional. Una de cuyas principales víctimas es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que por lo menos el 40% ha crecido en más invasiones de personas de otros sectores del país, por la desatención al campo, a las ciudades medianas, pequeñas, etc. Esto busca corregir aquello. El mejor alcalde de Guayaquil será el que se dé cuenta de esta situación y apoye el desarrollo del campo, de las ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Pero es falso que se esté preguntando aquí de Guayaquil. Se está beneficiando a todos y se están dando incentivos adicionales a inversiones fuera de la zona urbana de Quito y Guayaquil. El que quiere invertir en Guayaquil va a tener mayores beneficios que antes. Así que si somos tan patriotas, bueno, para invertir en su ciudad. Aquellos que tanto dicen, Guayaquil, el gobierno quiere hacer daño a Guayaquil, así es, invierte. Si no hay mentira, que invierte. Y va a invertir en mejores condiciones que antes. También el código tiene zonas especiales de desarrollo con un potente incentivo para transferencia tecnológica, la especialización logística y el desarrollo industrial para exportación. Concepto que vamos a enviar a zona franca, no solo eliminación de impuestos, sino apoyo logístico por parte del Estado, con 3 objetivos. Logística, por ejemplo, Manta, puerto, aeropuerto, va a ser una zona especial de desarrollo, una sede logística. Diversificación industrial, no quiere decir que zona esté identificada para eso, pero que busque nuevas industrias y generar valor agregado, siempre con transferencia tecnológica. Y tecnología pura, que busque transferencia tecnológica. También tenemos el proyecto de la ciudad del conocimiento, somos devotos de la ciencia y tecnología. En convenio con Corea, vamos a hacer una zona especial de desarrollo solo para ciencia y tecnología con una universidad a nivel mundial, donde esperamos que las diferentes empresas transnacionales a nivel mundial, Siemens, Microsoft, etcétera, puedan poner sus laboratorios de Research and Development, puede haber industria donde practican nuestros estudiantes. Todo esto son los objetivos de las sedes, zonas económicas especiales. El código busca incentivar la inversión, generando empleo de calidad y salarios dignos, e incentivos específicos para que nuestra matriz productiva sea más intensiva en valor agregado, conocimiento, así como ecoeficiente. Así también que estas inversiones cumplan con las 4 éticas empresariales que promueve el gobierno nacional. Nosotros no creemos en mitos. Henry lo ha dicho, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Que toda inversión extranjera es buena, falso. Hay inversiones extranjeras que quitaron mucho más de lo que dieron en América Latina. ¿Quién lo puede negar? Le puedo dar infinitos ejemplos. Pero bienvenida esa inversión nacional y extranjera que cumple con todas las condiciones para beneficio empresarial legítimo y social. Y básicamente las 4 éticas, ¿no? Responsabilidad con sus trabajadores, nunca más ese maltrato a los trabajadores, nunca más la explotación laboral como base de la rentabilidad de la empresa. Estabilidad, los sueldos mayores que se puedan pagar, buen ambiente de trabajo, esa es la ética con los trabajadores. La ética con los consumidores, productos de buena calidad, a buenos precios, no abusar de posiciones de mercado. La ética con la comunidad y el Estado, contratar trabajadores locales, pagar impuestos, transferencia tecnológica, que para nosotros es lo más importante, la inversión extranjera. Siempre se puede conseguir la plata para invertir. La tecnología no se puede conseguir tan fácilmente. Transferencia tecnológica. Y la ética con el medio ambiente. No basar la rentabilidad de la empresa en la depredación ambiental. La inversión que cumplan esas 4 éticas, bienvenidas a este país y todo el apoyo del gobierno nacional.
Este esfuerzo se complementa con una serie de otras reformas, como la renegociación de los contratos petroleros, que nos permitirá maximizar la renta para el desarrollo del país a la par de una rentabilidad adecuada para las empresas petroleras. Yo sé que ustedes habrán escuchado monstruosidades de esta renegociación. Uy, la falta de seguridad jurídica, el abuso de Correa, del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no decían eso las empresas cuando nos negociamos contratos a 16 dólares el barril, nos daban 4 dólares por barril, y luego el barril subió 80 dólares y nos siguen dando 4 dólares? Ahí sí, todas esas ganancias extraordinarias fueron para ellos, ahí no se rompía el equilibrio de los mercados, ¿no? El eufemismo que utiliza. Cuando renegociamos los contratos para que la mayor cantidad de esa renta petrolera se quede en el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano, ahí sí se está rompiendo la seguridad jurídica y el equilibrio de los mercados. Solamente les insisto, estamos viendo otra época en América Latina y ya no comemos esos cuentos. A pesar de las dificultades económicas planetarias del 2009, en mis 3 años de gobierno, la economía no petrolera, y esta es la realidad, ha crecido a tasas superiores del 4.2%, con crisis y todo. Logramos crecer en 2009, como ya les expliqué. Este año esperamos crecer en el sector no petrolero a tasas superiores al 4.5% y en promedio 3.7% con el sector petrolero. Y estamos convencidos que la producción e inversión petrolera se recuperará en los años venideros. De igual forma, a pesar de la crisis internacional y sus secuelas, la pobreza y la desigualdad económica han decrecido. Es un escéptico de los tradicionales indicadores macroeconómicos. Pueden ser conceptos vacíos. Yo puedo hacer crecer la economía a 8 o 10%, pero si crece en base al sector petrolero y todo el petróleo se mueve, todo el petróleo se mueve a las transnacionales, no sirve nada. Y puede haber crecimiento sin generación de empleo y aumentando pobreza absoluta. No tiene sentido. Por ejemplo, en situaciones como la del Ecuador, con tanta inequidad, con tanta miseria, un indicador más exacto de la calidad de las políticas económicas es la pobreza extrema. Y la pobreza medida por ingresos cayó del 36.7% en el 2006 al 33% en junio del 2010, con crisis y todo. Y el Gini, inequidad, también medido por ingresos, cayó 0.54 a 0.50. Las cifras claramente demuestran que para el año 2010 la deuda externa llegará al 19.43% como porcentaje del PIB, su nivel más bajo en los últimos 20 años. La más baja tasa se empleó en la década, 7.4% en septiembre, y una tasa de inflación totalmente bajo control a octubre de este año de 3.46%. Muchas empresas extranjeras han tomado la decisión de abrir o incrementar sus inversiones en nuestro país. El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, que antes no existía, gestiona un portafolio de 5.000 millones de dólares de nuevas inversiones de todo el mundo y en varios sectores de la economía. Queridas amigas, amigos, Ecuador es un país abierto a la inversión. No piensen, yo soy un hombre de izquierda, nuestro gobierno es socialista. Es un absurdo en el siglo XXI pensar que socialismo significa negar la existencia del mercado, negar la existencia al sector privado, negar la propiedad privada, como el tema de este seminario lo indica. Sabemos que la mayor parte del trabajo está en el sector privado, pero que no lo va a poder hacer solo. Se necesita complementariedad entre el sector público y el sector privado. Los felicito nuevamente por este foro. Perdónenme si me extendí demasiado, pero me interesaba mucho transmitirle algunas ideas y me insisto, me duele mucho no poder participar como miembro de este foro en los debates un poco más activamente. Pero qué bueno que estemos buscando nuestras propias respuestas y ahora esperemos que nos den dando las recetas, como decimos en Ecuador, ¿verdad? Felicitaciones por este foro. A creer en América Latina, a creer en Ecuador. Esas inversiones nacionales o extranjeras, con las 4 éticas que hemos mencionado, con sus trabajadores, ética con los consumidores, ética con la comunidad y el Estado, ética con el medio ambiente, son bienvenidas y siempre tendrán el apoyo del gobierno nacional. Y a luchar todos juntos, público y privado, para sacar a América Latina de su pobreza, de la injusticia en que vive, para lograr esa nuestra América, como la señora Simón Bolívar, José Martín, nuestro Diego Alfaro, digna, soberana, próspera. No hagamos apología de la pobreza. Ese ha sido otro de los errores recurrentes de la izquierda. Ser apología de la pobreza. Condenar la prosperidad, la capacidad de acumulación. Si condenamos la capacidad de acumulación, ¿cómo rayos vamos a salir de la pobreza? Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos que ser productivos, competitivos, eficientes, pero también éticos, justos, equitativos. Y juntos, sector público y privado, lograr esta América próspera, soberana, digna. Felicitaciones y bienvenidos nuevamente. Bien, amigos,